son nuevas tecnologías. Hay que probar la bondad o las ventajas y desventajas que tienen para usarlos ante sismo o ante viento, ¿no? Porque le estamos aplicando carga lateral representativa de sismo o viento. En este momento estamos utilizando gatos hidráulicos para mover la casa y se puso deformímetros, los cuales estamos midiendo las deformaciones que está sintiendo la casa. Y después de esto, lo que vamos a hacer es poner sismómetros. Lo que vamos a hacer es ver qué tanto se está moviendo la casa relativamente entre la base y cada uno de los pisos. Con eso podemos hacer una especie de tomografía y darnos cuenta más o menos de qué es lo que le pasó a la estructura. 275 y 265. Estamos probando un prototipo del biopanel. La conexión a la cimentación se hizo a través de varillas roscadas embebidas en el bambú y la conexión con el entrepiso a través de ángulos de acero. El sistema de entrepiso está compuesto del sistema bambú losa con un diafragma de madera tipo sándwich y está repartiendo toda la carga que estamos aplicando a todos los muros para que todos los muros estén trabajando en conjunto. Y es lo que estamos observando ahorita en las pruebas, que el trabajo en conjunto de todos los muros hace que no se dañe. Las fallas que observamos por el momento son muy pequeñas, algunas fisuras en el bambú, unas fisuras en el triplay. 50. Nosotros lo diseñamos para 13.5 y podría soportar más. Lo que vemos es que empieza a trabajar ya la conexión de los clavos con el triplay. Pero en un inicio lo que estuvo trabajando fue la solera. Por eso al inicio tenemos una rigidez mayor. Entonces lo que queremos hacer es cambiarlo por un sistema más rígido y ver si hay algún cambio en general. Y eso nos va a dar idea para el siguiente prototipo, porque igual ya arrancamos directo con diagonales diferentes. Lo que estamos observando es que es un sistema, como lo podríamos haber imaginado, muy flexible. Entonces, sí es necesario pensar en algunas adecuaciones para hacerlo un poco más rígido, más difícil de deformar. Lo que más bien hemos trabajado mucho es con muros, simplemente el muro, pero una estructura completa no se suele hacer. Es un poco caro hacer una estructura completa. Creo que este es de los primeros edificios escala 1 a 1 que hemos probado en el Sena Premium. ¿Los clavos nos están saliendo? Sí.